Más cortita. Y la legal son un poco más grandes, la oficio más grande. La vamos a ir probando para que veamos. Antes de aplicarla, vamos a ver. Como nosotros tenemos acá, tenemos dos líneas o dos renglones que en este caso están pasándose, ¿verdad? Se están pasando de a la otra hoja. Entonces, vamos a ver si empezamos a cambiar las páginas. Vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a ir a carta. ¿Ves? Acá tenemos un previo en esta parte, Sí. ¿viste? El preview o el vista previa, que si nosotros hacemos, vemos que esta es más larga y es más angosta, la 4. La carta es más petiza, pero es más ancha. Después tenemos la otra, tenemos la legal, que Más la legal angosta es y más más larga. angosta. Inclusive cada una de ellas, fíjate que va cambiando también sus dimensiones, Sí. ¿verdad? Va cambiando los números. Después tenemos la, dijimos, la legal, tenemos esta otra. Vamos a notar la oficio que debe andar por acá seguramente. Fíjate todas las medidas que hay. E inclusive podés utilizar vos una opción personalizada. Vos misma le podés dar el tamaño de Que la vos quieras. hoja, ¿sí? Entonces, a ver, medida. Vamos a trabajar con la legal. Vamos a agarrar el legal y vamos a aceptar. Aceptamos, ahí Ahí tenemos legal. adentrar ya en toda una Vamos a sola ver, página. vamos a ver, Y mira. sí. Y sobra un montón encima, ¿ves? Pero eso porque cambiamos y no cambiamos, no tocamos el color de la letra, el tamaño de la letra, ¿sí? Bien, otra de las cositas que hay, por ejemplo, acá, vamos a dejarlo en la página que corresponde. Vamos a ir, en este caso, A cuatro. a 4. Y, por ejemplo, en el caso de que vos quieras cambiar el tipo, el tamaño de letra, también es una de las cosas que por ahí algunos no lo saben. Si vos seleccionás y vos acá en la opción digamos, de tamaño de letra, querés ir a un tamaño en donde vos digas, bueno, yo quiero tal tamaño. Por ejemplo, quiero un tamaño en lugar de 26, lo quiero 25, voy para 23, 21, 21. 21, 23, o un tamaño que no esté configurado acá. Entonces, vos decís, no, no lo puedo poner. Sí se puede poner. El ¿Cómo? estribo. Exacto, borrás esto y le pones 21. Apretamos Enter. Y automáticamente se cambió. Que me imagino que la sabes. ¿Por qué no cambió todo el texto? Porque yo elegí la primera parte, seleccioné Exacto, la primera seleccioné parte. lo que yo quería. O sea, vos al ir seleccionando determinada cuestión, vas a ir cambiando justamente Lo que lo que selecciono. selecciono. Cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño, cambiar el color. Y solamente se va a seleccionar a lo que está y no a todo. ¿Ok? Bueno, perfecto. Ahí ya creo que vamos. Ahora sí, te doy la posta. A ver, seguimos. Lo vuelvo a dejar como estaba. Ajá. Esa me pedía, como me pedía que copiara tres veces el Sí. mismo texto, Ajá. ¿Y cómo lo copiaste? lo marqué, control C, Bien, ¿qué es y copiar? después que es copiar, y después me fui con el cursor abajo y puse control B, y se copió dos veces. Perfecto. ¿Te acordás cómo se llaman esas? Teclas Muy rápidas. bien, teclas rápidas. ¿Y de dónde las sacaste las teclas rápidas? A veces me lo muestra en la parte de archivo, en las solapas que estén. A ver, mostrame. Acá yo te, bueno, acá no, acá yo tengo control, no, en la de archivo me muestra control para abrir, Sí. guardar, imprimir. Ahora, Perfecto. en edición me muestra una que también se usa, que es control E, que es seleccionar todo, que esa la Ajá. pude haber utilizado para seleccionar todo. Exacto. Después, no, acá no las veo. Me las habías dicho vos. ¿Viste? Bueno, pero ahí más o menos tenemos esa cuestión que nos permite justamente saber el tema de las teclas rápidas, Sí. ¿verdad? Bien, perfecto. Cuando copié digamos la otra opción, me pedía que lo pusiera en fuente Arial Black Ajá. de tamaño 18. Está. Sí. Y en negrita, con una alineación centrada Ajá. en color azul. Y esta vez con una sangría francesa. Bueno, acá me quedo así porque estuvimos moviendo. Yo la voy a Estuvimos poner moviendo, acá. claro. Bueno, después, como yo primero copié los tres, hice los tres. Después el tercero me pedía que. Siempre, eso es otra de las cosas que nosotros decimos. Por ejemplo, Sí. siempre, porque hay muchos alumnos que hacen eso. Copian, editan, copian, editan, copian, editan. Nosotros le decimos que no lo hagan. Y le explico por qué.
Porque entre el copiar y editar, copiar y editar, se pierde más tiempo. Por una cuestión, por otra, no te sale una cosa, no te sale otra, y nunca vas a llegar a hacer el ejercicio. Generalmente la mayoría de los ejercicios, estamos hablando de que corren el tiempo de media hora, 20 minutos, todo depende de la elasticidad, de la rapidez que tenga el alumno para escribir, por ahí algunos que son más extensos, una hora, pero no se extienden más de una hora. Justamente los ejercicios están basados a eso. Se da una pequeña intro, se explica más o menos cómo se hace el ejercicio y después se lo hace. Pero la persona que realmente no llega, a veces no llega, o porque está hablando, o está distraído, o lo que pasa, o justamente no está haciendo el trabajo, pero usa esa técnica de escribir y editar y no le sale. Entonces, consejo, pero a todos le damos siempre el mismo consejo, que primero se escribe todo el documento y después se lo edita. Uh-huh. Después el tercer párrafo me pedía que lo hiciera con fuente Georgia, tamaño 22. Ajá. Lo seleccionamos, está. Que lo haga subrayado, justificado, con color de fuente rojo y sin sangría, tal sí, como está. Bien. Y me pedía que lo volviera a guardar en la misma carpeta de mis trabajos. Uh-huh. Entonces yo pongo cerrar, que este ya está, me dice desea guardar los cambios, le pongo que no. Y se guardó. El tema es que me pedía que hiciera algo en Paint también. A ver. Cuando lo fui a buscar, sí. Yo lo quise buscar en Paint. Sí. Pero en Paint no estaba. Pero lo tengo. Busqué en Paint. Ajá. Me fui a archivo. Sí. Y ahí hoy apareció, mira. El de ayer no me aparecía. Me pedía figura geométrica. Dice, no, ¿ves? Dice, no se encuentra. Yo donde lo encontré fue. Bueno, cerré Paint. Vamos a minimizar esto. No, este lo vamos a cerrar que ya no lo voy a usar ahora. Bueno. Este lo vamos a minimizar. Me fui a mi equipo. Uh-huh. Abrí. Me fui a documentos. Sí. Busqué la carpeta que era mis trabajos prácticos. Puse a abrir. Y ahí recién encontré la parte de figura geométrica. Uh-huh. ¿Es normal eso? Que no me aparezca en Paint. La mayoría de todos los trabajos, todo, o sea, de un documento, desde un trabajo en Excel, de un lo que sea, todos los trabajitos se guardan en la carpetita mis documentos. Ah, pero como viste que en Word y en Excel ya están ahí, yo voy ahí y lo saco, pero Paint no lo hace. Y a veces eso depende de cómo esté configurado, digamos, pero generalmente siempre se van a guardar en mis documentos. Lo vas a guardar, lo vas a ver ahí y ahí tiene que estar. Este era sencillo porque me decía que realice un cuadrado, ajá, un círculo, un triángulo, le ponga el color que yo quisiera. Sí. Que después colore, le dé color al fondo, sí, que era fondo verde. Ajá. Y que lo guarden en mi carpeta, nada más. Eso me pedía. Y bien, ese ahí ya se terminaba. Ajá. Lo vamos a cerrar. Vamos a ir a Excel otra vez y vamos a ir al otro trabajo. Perfecto, entonces acá vamos a cortar el tutorial para que no sea tan extenso, pueda entrar, y vamos a ir viendo los otros trabajitos prácticos.